Este video vaya que será algo melancólico para todos ustedes. Y es que el día de hoy les tengo una de las teorías más tristes sobre la temporada 3 de Sonic Prime. Esta teoría sí que la verdad es bastante probable que se cumpla. De hecho, yo diría que es la más probable de todas las que hemos comentado en este canal. Y vaya que estoy seguro que a muchos no les va a gustar del todo. Ya todos queremos tener novedades acerca de la tercera temporada de Sonic Prime, pero tendremos que esperar hasta el 11 de enero para que todo esto ocurra. Y yo estoy casi seguro que todos ustedes quieren ya saber qué ocurrirá en los últimos capítulos, pero ahora creo que este es el rumor que puede que se cumpla casi un 100%. Este rumor básicamente nos dice que Sonic y Shadow, al derrotar a Nine y al Consejo del Caos, y al obtener pues bueno todos los fragmentos del Crystal Paradox, decidirán pues bueno restablecer toda la normalidad, regresar el Green Hill que todos conocíamos, haciendo así que pues bueno todas las variantes multiversales, incluyendo a Nine, desaparezcan definitivamente. Vaya, que ya no existan más. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué caos? ¿Qué es esto? Para Sonic, lógicamente, esta decisión no va a ser para nada fácil, ya que recordemos que en esta aventura le ha agarrado bastante cariño a todos los que ha conocido, a todas las versiones multiversales. Pero claramente Shadow va a hacer un poco de presión para que Sonic pueda tomar esta decisión y así recuperar el Green Hill original. Con esto Sonic va a recuperar a sus viejos amigos, pero lógicamente esto le va a traer un sabor amargo a Sonic. Personal, a ver, analicémoslo un poco. Recordemos que según, bueno, los productores de esta serie de Sonic en Netflix, han dicho que este Sonic es la versión de Sonic de los videojuegos. Eso explicaría por qué personajes como por ejemplo Nine no aparecen en los videojuegos, ya que ellos al final de Sonic Prime van a desaparecer por completo, así dándole un final a Sonic Prime bastante melancólico. Pero bueno, por ahora te estaré dejando este video. We'll be right back.